Dijeron primero que se trataba de colitis, un dolor terrible que no podía ni siquiera caminar recto, caminaba encorvado. El dolor era tan terrible que no me dejó dormir durante varios días. Me dijeron que era colitis, después me dijeron que se trataba de gastritis, yo nunca he padecido de eso, gracias a Dios. Pero después me llegó una fiebre y me puse amarillo, la fiebre no se me quitaba. Entonces tentativamente pensaron que se trataba de hepatitis. Me mandaron a hacer un ultrasonido del hígado porque en un resultado de laboratorio me salieron las bilirrubinas algo elevadas. Entonces me dieron de alta transitoria en el Seguro Social, es decir, que me iban a dejar salir con la condición de que al día siguiente yo regresara con el ultrasonido que me estaban pidiendo. Para no hacérsela muy larga, hermano, el ultrasonido, el hígado, las vías biliares, el páncreas y la vesícula salieron en perfectas condiciones. Prácticamente no se trataba de hepatitis, entonces el hígado no tenía problema. Pero curiosamente, cuando yo regresé al hospital, había desaparecido mi expediente. Habían perdido mis papeles y me dijo el médico, mira, te dieron de alta anoche y además, aparte de que perdieron tu expediente, desapareciste del sistema. Hermano, yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. No entendía nada, pero me dieron de alta. Me dijeron, te vamos a dar de alta porque no tiene caso que te tengamos aquí hospitalizado. Y me dieron de alta, pero el dolor seguía todavía ahí. Yo no aguantaba el dolor. Esto fue un sábado en la mañana. Para el lunes en la tarde a mí me llevaron con un médico particular, el cual me dijo, mira, te voy a decir la verdad, vienes muy mal, te voy a mandar, dijo, con el mejor radiólogo de Mazatlán para que te hagas un ultrasonido de todo el abdomen, de todos y cada uno de los órganos. Y así fue, me enviaron a hacer el ultrasonido y el radiólogo me dijo, mira, me dijo, tienes la apéndice reventada. Se te reventó el apéndice y la pus te invadió todo el abdomen. Necesito que te operen ya. Si esperan un poco más, las consecuencias pueden ser fatales. Así que te voy a dar una orden, te vas a ir al Seguro Social y necesito que te operen, pero ya. Que no esperen más, que te operen ya. Llegamos al seguro, hermano, el cirujano me revisó, no me pudieron operar al instante porque había yo bebido un vaso de agua a la hora de hacerme el ultrasonido y me exigía un ayuno tanto de alimento como de agua de entre 6 y 8 horas. Pero cuando el cirujano me vio, me dijo, mira, me dijo, efectivamente, como dice el diagnóstico, tú traes la apéndice reventada, la pus ya te invadió todos los órganos, así que yo no sé realmente cuáles son los diagnósticos. El único tratamiento para esto es quirúrgico, te tengo que operar de emergencia, te tengo que operar ya. Ahorita están preparando el quirófano, hijo. Así que no puedo esperar más. Y realmente, hermanos, el médico dijo, esta operación es muy complicada para mí como médico, es complicada para ti como paciente. Y le dijo a mis padres, prepárense para lo peor. Hermano, le voy a ser sincero, cuando el médico dijo eso, y cuando el radiólogo también me había dado el diagnóstico, hermano, como ser humano, mi ánimo cayó, como ser humano. Pero cuando el cirujano ahí en el hospital me dijo eso, yo lo único que hice fue inclinar mi rostro. Nunca se me van a olvidar las palabras que le dije a Dios. Le dije, Padre bendito, en tus manos, Señor, pongo al cirujano, al anestesiólogo, a los instrumentistas y a cada persona que vaya a estar en este quirófano. Y le dije, hágase tu voluntad. Yo sabía, hermano, que pasara lo que pasara, no iba a ser culpa de nadie, iba a ser simplemente la voluntad de Dios. Hermano, sinceramente a mí no me daba miedo morir, pero cuando terminé de hacer esa pequeña oración, yo empecé a sentir una paz y una tranquilidad que muy pocas veces en mi vida he sentido. Y realmente, hermano, el médico me estaba diciendo que era más probable que yo muriera en el quirófano que saliera con vida de ahí. No sé si aquí hay algún médico, pero lo que a mí me diagnosticaron fue apendicitis aguda, gangrenosa. Entonces, el médico me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que operar ya, no conozco los diagnósticos, prepárate para lo peor. Le dijo a mis padres, permanezcan fuera del quirófano porque no sé lo que vaya a pasar. Y le preguntamos, doctor, ¿cuánto va a durar la operación? No sé. Hasta que lo abra y vea qué tanto ha avanzado el problema, hasta entonces voy a saber qué voy a hacer, voy a saber qué tan avanzado está la situación, pero ahorita no sé, yo no sé qué vaya a pasar, así que prepárense. Hermano, estoy seguro que fuera del quirófano se escuchaba el gemir de mi padre y de mi madre, y fuera se escuchaba el clamor de un pueblo unido en oración. Hermano, yo entré al quirófano aproximadamente a las 11 de la noche del
de un día lunes y para amanecer el martes. Realmente yo no recuerdo mucho, pero cuando me pasó la anestesia, a mí pues me subieron a piso. El doctor había dicho que después de esta operación yo tenía que pasar varios días en terapia intensiva. Gracias a Dios que no fue necesario eso. Y el médico dijo también que era necesario que después de terapia intensiva yo me pasara unos buenos meses en el hospital para recuperarme. O sea, prácticamente yo tenía que pasar hospitalizado muchísimo tiempo. Pero para esto, en la operación, a mí me extrajeron el apéndice, obviamente que ya estaba reventada con abscesos, me extrajeron un poco de grasa del abdomen, y nosotros dentro del peritoneo tenemos 4 epiplones, a mí me extrajeron el epiplón mayor, que es el que une el estómago con el colon transverso. Y lo que es el epiplón mayor y el apéndice, el médico dijo que lo lleváramos a analizar por un laboratorio por fuera, y aquí traigo los resultados, pero quiero que escuche y que ponga atención, porque el problema no fue fácil. El epiplón mayor y el apéndice cecal fueron diagnosticados con, en primera, apendicitis aguda gangrenosa, lo cual terminó en una peritonitis aguda fibronopulenta, es decir, que la pus había invadido tanto que había llegado al epiplón mayor y me lo tuvieron que extraer. Pero para esto, aquí concluye con una frase diciendo, no se encontraron signos de malignidad. Dígame usted una cosa, ¿vale la pena o no vale la pena servir a Dios? ¿Tiene poder Dios o no tiene poder? No sé si tengo que aplaudir por usted, pero dele lo mejor de lo mejor a Dios. Dele el mejor aplauso que tenga. Dele lo mejor que tenga, hermano, su mejor adoración, amén, porque Él se lo merece. Aleluya. Y lo que siempre me sostuvo era que yo sabía que la mano de Dios estaba ahí. La situación fue difícil. Hermano, a mí no me dijeron, ¿sabes que te quedan tantos meses de vida? No. Yo de un momento a otro ya me estaba muriendo. De un momento a otro yo estaba entre la vida y la muerte. Y fue ahí donde aprendí que el ser humano es frágil. Que el ser humano realmente es frágil. Cualquier cosa y ya nos estamos muriendo. Y aún así el ser humano se enaltece. Aún así el ser humano, conociendo de Dios, busca la vanagloria, busca el reconocimiento, cuando realmente esto es basura delante de Dios. Los médicos me decían, ¿sabes qué? Nos sorprende cómo toleras el dolor. Porque era un dolor tan terrible, hermano. El médico dijo que en la cirugía me sacó los órganos, hizo un lavado quirúrgico y me los volvió a meter. Hermano, eso me dejó un dolor tan terrible en todo el abdomen, que en mi vida lo había sentido, en el nombre de Jesucristo no lo volveré a sentir jamás. Me quedó un dolor tan terrible y los médicos me dijeron, nos sorprende cómo soportas el dolor. Y otros médicos decían, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eres joven y eres fuerte. Pero no es cierto, hermano, le voy a decir por qué. Cuando estuve hospitalizado, en 4 días fallecieron 3 personas en el piso donde yo estaba. Uno de ellos fue un joven que falleció exactamente de lo mismo que a mí me operaron. Entonces no quiere decir que yo sea fuerte ni que sea joven, sino que la mano de Dios siempre estuvo conmigo. Sino que fue la misericordiosa mano de Dios la que estaba ahí. No se trata de quién sea yo, hermano, ni de quién sea usted. Se trata de quién está con nosotros y quién tiene el control de las cosas. Alábele si puede. Alábele. Aleluya. El médico decía que tenía que estar ahí. El médico me decía, no te asustes, te vas a inflamar. Pero nada de eso sucedió porque yo estaba confiando en Dios. Como dice el salmista David, hubiera yo desmayado si no creyese que venía la bondad de Jehová. Y si algo, hubo algo que me mantuvo de pie, fue de que Dios tenía el control. Y cada día que me levanto, yo le digo al Señor, Señor, gracias, porque un día más tú has extendido tu mano de misericordia hacia mí. Porque, hermano, déjeme decirle que aún en medio del dolor, que aún en medio de las lágrimas, hay un poder que se levanta que permite que usted esté de pie en medio del horno de fuego. Porque realmente Dios estuvo con los jóvenes en el horno de fuego. Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones. Y Dios estuvo conmigo en ese quirófano. Y yo creo que Dios tiene poder. Yo creo que Dios sigue sanando. Yo creo que Dios tiene el control sobre todas las cosas, aún de la vida y de la muerte. Lo que me sucedió a mí no fue cualquier cosa, hermano. Yo me estaba muriendo. Y aún así hay gente que se jacta. Hermano, debemos de tener humildad. Ya nada es igual para mí. Yo valoro más la vida eterna. Y mire, hay algo que no escucharon los hermanos de la mañana. Pero
hoy en la mañana, yo precisamente quería que el día de hoy, el primer domingo del año, fuera para dar testimonio del poder de Dios. Porque yo no vengo aquí a vanagloriarme, hermano. Yo vengo aquí a testificar que hay un Dios de poder, que hay un Dios que sana y que si estoy de pie es por su infinita misericordia. Amén. Y en la mañana, al levantarme en la mañana, me empezó un dolor de estómago, no de abdomen como me daba, como me dio después de la operación. Un dolor de estómago por algo que me cayó mal. Y me empezó un dolor y mi mamá me decía, ¿sabes qué? Nos vamos a esperar a la próxima semana para dar testimonio. No, le decía, a mí nada me va a impedir ir a dar testimonio de la gloria de Dios. Y el dolor seguía. Para no hacérsela muy larga, hermano, ya para terminar, yo prácticamente me vine al culto de la mañana a las 11 y el dolor se había disminuido un poco, pero al llegar a mi casa el dolor continuó y no pude comer mucho y la verdad también estaba cansado porque no había podido dormir muy bien estos días, y lo que hice fue me acosté a dormir y me puse a orar. Una frase que nunca se me salió de la boca durante todo este proceso fue: hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Y en la mañana y hoy en la tarde estaba así, me acosté a dormir y dije, me sentía tan mal, hermanos, que no pensaba venir hoy a dar testimonio. Pero escuche muy bien. Escuche, atienda. Me sentía tan mal, hermano, que no me podía casi ni levantar. No me podía levantar. Pero yo entendí que eso no era algo realmente físico, porque yo gracias a Dios, afortunadamente por la misericordia de Dios, no he tenido ninguna complicación. Y mi oración es que no tenga complicaciones. Pero justo ahora que iba a dar testimonio, me pasa esto. Y llegué a mi casa y empecé a orar. Me quedé dormido, hermano. Desperté exactamente a las 5 de la tarde. Cuando desperté, me sorprendí de que el dolor ya no estaba ahí. Y le dije a mi papá, ¿saben qué? Vámonos a testificar porque es necesario y conviene que yo proclame las maravillas de Jehová. Porque nada me va a detener. Aleluya, nada me va a detener a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y mi madre tuvo un sueño ya al último. Mi madre soñó una cortina, bueno, una puerta en el cielo con unas cortinas. Y detrás de eso, mi único hermano partió con el Señor hace 2 años. Y mi madre lo soñó detrás de esas cortinas con una vestidura blanca. Mi hermano era discapacitado, él nunca pudo caminar aquí, él no podía ver ni tampoco podía hablar. Pero mi madre lo vio allá haciendo todo lo que no podía hacer aquí en la tierra con su vestidura blanca. Pero para entrar a esa puerta había una hilera de personas en el sueño. Pero las personas no traían vestidura blanca, traían una vestidura blanca pero con un ligero tono de azul. Y para entrar detrás de esas cortinas, para entrar a esa puerta, tenían que quitarse esa vestidura y ponerse las vestiduras blancas resplandecientes. Yo estaba en la fila para entrar a esa puerta. Les reitero, hermano, que mi propósito no es vanagloriarme, eso es basura del diablo. Yo la verdad me abstengo de muchas cosas, me abstengo de oír, ver y hablar basura. Yo no voy a lugares donde no deba ir como hijo de Dios. Trato de agradar a Dios, no digo que soy perfecto, pero trato de agradar a mi Señor. Y no estaba preparado. A mí no me gusta ir al cine, hermano, pero no estaba preparado. Mi madre despertó en ese sueño. Yo no estaba preparado, no pude entrar a esa puerta. La pregunta que yo le hago a usted en esta tarde y que me estuvo dando vueltas en la cabeza todos estos días es, a todos, incluyendo al pastor, si a usted lo sorprende la muerte hoy, ¿dónde abriría los ojos? Respóndase usted mismo esa pregunta. O en otro caso, si Jesús viniera por su iglesia hoy, ¿ustedes de los que se van o de los que se quedan? Porque a veces pensamos que estamos bien delante de Dios, hermano, pero cuando Dios nos pasa por un escáner, ahí realmente nos damos cuenta quiénes somos. Es Dios quien nos conoce. Hermanos, échenle ganas, prepárense, Cristo viene. Y amigo que me escuchas, arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo. Tanto los que están aquí como los que nos escuchan a través de las redes sociales, entrégale tu vida a Cristo. El tiempo se termina. Hermano, no importa cuántos planes usted tenga. Me decía una hermana, hijo, tú tienes la vida por delante.
Tal vez la gente piense que yo tenía una vida por delante, pero de un momento a otro mis planes iban a venir abajo y tenía que estar cara a cara ante la presencia de Dios rindiendo cuentas. ¿Cómo estás tú hoy? Piensa en esto, piensa en esta pregunta. Amén. Los dejo con este testimonio, hermano, para que crean que al Dios que servimos es un Dios de poder. Para que crean que Dios aún sigue haciendo milagros. Para que crean realmente que la vida está en manos de Dios. Que la muerte puede llegar en cualquier momento. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Échele ganas, hermano, en las cosas de Dios. Métase a lo espiritual, métase al ayuno, métase a la oración. Yo tuve mucho tiempo para reflexionar. No espere estar en un hospital. Métase de lleno a las cosas de Dios, hermano. Yo no estaba preparado. Tal vez muchos sí lo están, pero otros no. Yo no sabía qué hubiera sido de mí, hermano, pero realmente la mano de Dios estuvo ahí. Yo no sé qué hubiera sido de mí, pero la misericordiosa mano de Dios es la que me permite estar de pie ante todos y cada uno de ustedes. Yo no sé realmente, los médicos realmente quizás nos explican porque tras ese proceso de sacar y meter los órganos, muchas personas no quedan bien de su proceso digestivo. Gracias a Dios y por su misericordia, yo tengo mi proceso digestivo afortunadamente bien. Bien, perfectamente, en perfectas condiciones. Porque el médico me dijo también que con un poco que los intestinos hubieran quedado fuera de su lugar, o hubieran quedado un poco movidos, él tenía que volver a abrirme y tener que volver a hacer otro proceso ahí. Pero gracias a Dios todo ha ido bien, por la infinita misericordia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la misericordia de Dios. ¿Vale la pena o no vale la pena servir a Dios? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nada. ¿Ustedes creen que yo me voy a alejar del camino de Dios? Viendo las maravillas, viendo que cada vez que me vea el abdomen, me voy a ver una cicatriz de 20 centímetros aproximadamente, con 14 puntos. Me abrieron desde la boca del estómago hasta aquí más o menos. Cada vez que me vea el abdomen, yo me voy a acordar que un día Dios extendió su mano de misericordia, que un día Dios me libró de la muerte, que un día Dios me libró de lo peor. Y si estoy aquí, no es porque sea joven ni fuerte, sino porque la mano de Dios ha estado conmigo. Porque la misma mano de Dios que estuvo ahí con Daniel, estuvo aquí conmigo también. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Dale fuerte el aplauso al Señor.